¡Ojo! Y No, como eso eso ya ya no, dijimos que no, eso no es porque verdad. nos reíamos No, como uno. porque el Fat Albert nos Alfa, demandó, tal nos vez nos demandó ya. demandaron y ya nos cobraron copyright. Sí, ya. Hola. Bueno, pues estamos aquí otra vez en Fenómeno Gaming. El día de hoy Stransky nos va a enseñar qué. Pues para los que no consiguieron el NES o el SNES Classic porque no está en las tiendas o simplemente Sí está. porque, bueno, ya vimos que tú no lo conseguiste, ¿no? Pues ahí habíamos mencionado que había otra opción, que es el Raspberry Pi. No lo confundas Con con el el Blackberry, pie de la crema. implied de que cream pie. No, 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 no digas. Que si buscas eso te Sí, sale sí te otra va a salir cosa. otra cosa. Yo ya hice un tutorial que les voy a poner luego en la descripción, cómo armar un Raspberry Pi. Y básicamente me salió así. Bueno, tiene una tapa que ya se rayó un poquito, pero pues es normal. Lo voy a abrir un poco para que vean cómo está. O sea, esta es una, ¿qué es una motherboard? Sí, ahí es para que le conectes más cosas. O sea, todo lo que está ahí verde es la tarjeta madre. Ajá, es la tarjeta madre y tiene su memoria RAM y sus puertos y todo lo que tiene que tener una computadora. Es muy pequeña por lo que ven. Aquí hay una conexión de Ethernet y cuatro puertos USB muy útiles para cuando estás metiendo juegos o tus mismos Los controles. controles. Y de este lado está la conexión. Aquí te pone que con este lo conectas. Es un USB igualito que el del NES y el SNES. Así lo conectas. Tienes HDMI, que eso está bastante bueno para las nuevas consolas. Pero si no tienes HDMI, también tienes la opción de cables de audio y video. Y aquí está la tarjeta micro SD, que esa funciona como, pues como memoria, la capacidad, la ROM, o sea, la memoria de la computadora. Pues ahí está el software y todo el sistema operativo y los juegos y todo lo que le quieras meter, y aquí está. Entonces, este kit, más el cable y todo lo demás, te sale un poquito menos de $70. Está No, bastante está muy bueno. bien. Y pues vamos a probarlo, Vamos a ¿no? probarlo. Ah, bueno, vamos a conectarlo primero. Ah, una gran diferencia del NES y el SNES Classic Edition es que este no tiene un switch. Si ya eres demasiado bueno en la tecnología y la ingeniería, ya le puedes hacer tú un switch. Pero si no, simplemente lo conectas y como una computadora le tienes que hacer un shutdown con el control. Ok, y nos aparece algo así. Bien, locochón. No, pues está corriendo Y yo ya tengo instalado y que el empiece el RetroPie. Ah, y está corriendo Linux, lo vi en la consola. Ah, sí, Sí, lo tiene acabo de ver. Linux. Ah, y algo muy bueno de esto es que le puedes meter de todos los juegos, no solo de NES, SNES. También le puedes meter de Nintendo 64, del PlayStation. PlayStation, de Sega, de Game Boy Advance, o sea, un montón de juegos, incluso pues, del Atari, o sea, del Commodore 64, o sea, un mundo. Y tú me tenías como pendejo formándome 2 horas por un Nintendo cuando está esta maravilla que te llega a la puerta de tu casa. Bueno, pero no es perfecto, o sea, la magia de Nintendo es que es un artículo de colección. Como que Nintendo hizo mucho hincapié de que estuviera el mismo frame rate de la época pasada, que no te fallaran cosas. Esto todavía tiene fallas. Ah, no O es sea, perfecto. el otro sí lo hicieron como una emulación perfecta de los años pasados con sus consolas. Y este es, Pues así pues de así de como fanbase, los ¿no? De fans. que los fans se pusieron a Sí. trabajar y así. Ah, otra de las cosas que está bueno es que le puedes conectar este tipo de controles, pero este parece como de Super Nintendo, ¿no? Tiene que tener un USB. Bueno, y este es un cablezote, ¿eh? Ni cabe en la pantalla. Y lo que también me parece genial es que si tienen sus controles de PlayStation 3 o de Xbox 360, con que tengan conexión de USB, Ya funciona. funciona. Y el paso del cable, pues si compras un cablezote como este, Ah, puedes jugar hasta allá, hasta tu casa, Stransky.
Y está aquí luego, ¿no? No, sí me alejé, sí, hasta el baño. A ver, gírale, ¿qué tienes? ¿Nintendo? Solamente puse juegos de Nintendo, de Super Nintendo y de 64. Okay. Y puse todos. Bueno, ahí dice 800 juegos. Son un poquito menos en la realidad, pero se duplicaron unos. Vamos a buscarnos un Killer Instinct. No, ese está en el Super Nintendo. Ah, ese no. ¿Y si está? Aquí tengo los 780 juegos. Y en este tengo 364. El de 64 todavía es el beta. Tampoco se emocione. O sea, hay unos juegos que sí funcionan, otros que más o menos, y otros que de plano no. Ah, mira, este. Chip and Dale Rescue Ranger. Ese es muy bueno. Sí, sí, cómo no. Dale, ¿eh? Este sí les faltó. Este jueguito sí les faltó. Es buenísimo. ¡Perro puja! Ah, es que yo todavía soy de brincar acá. No, brinca. No, así, sí. Si le haces así, no. Saltas. Ah, ok. A ver, sí, es cierto. No, sí se las. ¡Ah! No, es que no sabes. Mira, aquí corres. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, somos muy malos. Hay tantos juegos que nunca vamos a acabar esto. A ver. Mira, el Contra. Sí, cómo sí, no, me. Bueno, mira, este se enamoró. Bueno, me enamoró. Este es de Konami. Aquí te voy a enseñar un truco. Se llama nadar. Ah. ¿Eh? Mira. ¡Ay! Si no te hubiera enseñado el truco, te matan. Pinche puto. No, o sea, no tú, sino el güey que se cayó. No, está muy bueno esto. ¡Ah! ¡Chin! ¡Ah! El de Batman. ¡Ah! No, hay juegos que yo nunca supe que existían. Godzilla, nunca lo jugué. Mickey Mouse. Sí, ese, este. Uy, este era muy bueno. Hasta voy a llorar de la recuerdo. Dispárale al. Ahí está, dale ahí, donde sonó y te va a dar ahí. Te va a dar un truco. ¿Y esto qué? Ah, la vida. Sí. Ya, ahora dale a la ventana. Ahí. Hay un Mickey, ¿no? Ajá. Una vida. No, hombre, espera, aquí no podemos. Nos podemos quedar días. ¿Qué tal? No, pues ese. Vamos a probar este y. Este era buenísimo. Sí. Chécate cómo gana. No, no, no. ¡Vámonos! ¡Pendejo! Le pegaste al. Era llegar al águila, ¿no? Pues no, no era como los del castillo de Chapultepec que tenían que protegerla. No, pues yo me quise hacer el héroe. Bueno, vamos a probar algunos de Super Nintendo que no incluyeron. ¿Cuál no incluyeron? Yo de Super Nintendo no vi Killer Instinct. Ah, pinche lobo. ¡Chin! ¡Casi te gano! ¡Sí! Ahí está, me tiraste al. No, la caída es espectacular. A ver, vamos a probar otro extraterrestre. Este faltó. A ver, el de las tortugas. Vamos. Este sí faltó. No se los perdono. Las tortugas en el tiempo. ¡Caguabonga! ¿Qué es caguabonga? Es un saludo hawaiano. Ay, ¿qué significa? ¿Hola? Adiós. No sé. No, había unos que te electrocutan. Sí, toma la pizza, baboso. ¿Dónde está la pizza? Ahí. No la necesito. Yo de niño, como me creía las tortugas, niña, tenía mi traje. ¿Ah, sí? Sí, siempre quería que me llevaran a comer pizza y no me gustaba y no me la comía. Entonces, no te gusta la pizza, ¿verdad? La pizza, pero por las tortugas niñas. ¿Pero qué no te gusta la pizza? No me gusta la pizza. ¿Pero qué no te gusta de la pizza? Nada, no me gusta. ¿No serías buena tortuga niña? No. Entonces yo me ponía en eso, que quería comer pizza porque las tortugas niña comían pizza, me llevaban y cuando llegaba ya no quería comer. Y era todos los las veces. Y siempre decía, es que no probé la de pepperoni. Las pizzas de las tortugas ninja eran de plátano y malvavisco, estaban malísimas. Era de pepperoni, de chocolate, la favorita de Miguel Ángel. No, neta ponían unos ingredientes asquerosos. Baxter. Ahí está. Ya lo derrotamos. Somos indestructibles.
¡Tómala! Ya lo derroté. Pues, ¿cómo viste? ¿Cómo Estras, viste está, esta joya, eh? Está buenísimo. Esta joya de la vida. Lo voy a comprar. Así que la vida nos iluminó. No te vienen los juegos incluidos, pero los puedes conseguir muy fácil. Si tienen preguntas, pues ya ahí pregúntenle a Google. A nosotros, ah, la descripción nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos dónde. Pues, no vaya a venir aquí la FIFA y nos la saque. FIFA. El BFI. La API. La API. Me ha llegado la API, la PGR. Sí. Nos dan tehuacanazos. ¿Dónde sacaron los juegos? Los sacan, los llevan. Ah, y otros amigos ahí en los comentarios preguntan que por qué no ganas nunca en los juegos. Porque pensé que, mira, vamos a ser bien honestos. Stransky es la estrella del show. Pues, al ser la estrella, siempre debe de ganar la estrella. Pero fuera de cámaras, le gano 0-0. Digo, todo 0. No. La verdad es que yo escojo los juegos. Balita es bueno en otros juegos y los va a escoger. Ya teniendo esto, ya podemos. Ya que tenemos esto, vamos a escoger mis juegos y le voy a ganar a Stransky. Okay. Una vez vas a ver. Okay. Pues déjenos sus comentarios, síganse suscribiendo y. Ah, bueno, les voy a dejar por ahí el tutorial de cómo hacer eso. Compren su Raspberry Pi y la arman. No está tan difícil, pero bueno, yo les voy a dejar un tutorial donde les explico cómo hacerlo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.